En nuestro país se ha convertido en un potencial aliado para sus marcas. Su marca lleva apenas 2 meses en el país y durante la gala inaugural de la primera feria de carros chinos en Ecuador, se llevaron el premio como mejor stand por su innovación y promociones. Diseño de última tecnología, presenta líneas muy modernas, equipamiento de primera, sistemas de seguridad completos, tenemos 14 sistemas de seguridad en los vehículos y el proceso de manufactura y control de calidad de las marcas de primer nivel. En 2018 ingresaron al país 15 marcas nuevas, de las cuales 11 son chinas, que en los últimos 10 años creció del 3 al 15% en el mercado automotriz. El año pasado se vendieron 137 mil unidades y eso nosotros es lo que realizamos como institución. Creamos plataformas comerciales doble vía, motivamos lo mejor de China para Ecuador y motivamos lo mejor de Ecuador en China. El embajador de China, Wang Yulin, destacó el avance en las relaciones bilaterales y comerciales con el Ecuador. Actualmente China no solo es el tercer socio comercial y el principal país de origen de la inversión extranjera directa del Ecuador, sino también ha sido un socio importante de financiamientos. Mejorar estas relaciones comerciales que permitan estar dentro de las políticas que hemos nosotros también tomado como unas banderas de lucha: generar empleo, desarrollo y productividad para el país.